junto a Elier Hernández. Caballeros, Elier, dos partidos de manera consecutiva en el cual ofensivamente hablando te han estado saliendo bien las cosas. ¿Qué ajustes has hecho? Mira, siempre vengo al terreno de juego a dar lo mejor de mí. Siempre cuando tenemos la práctica de bateo, hago lo mejor de mí para así traerlo hacia el juego, que eso es lo que me sigue dando resultados. Trabajar temprano y siempre salir al terreno positivo. Primer cuadrangular para ti en la Liga Invernal Dominicana. ¿Cómo te hace sentir la oportunidad de poder lograr eso? Mira, me siento muy feliz, muy alegre. Cuando le di a la pelota, sabía que tenía un golpe y, ¿sabes? Feliz a la vez de dar mi primer cuadrangular, perteneciendo a los Leones del Escogido. Y venía ansioso esperando ese momento y se logró. ¿Qué fuiste a buscar en ese turno? El partido estaba empate 1-1 y tú sabías que un swing podía cambiarlo todo. Bueno, fui como siempre, voy al home play, siempre buscando mi recta para atacarla, y ese pillo se le quedó jangueado y pude cometerle el daño que pude hacer. Victoria luego de una derrota. Ya no estamos, no se está durando mucho para volver a obtener una victoria luego de una derrota. Anímicamente, ¿cómo les hace sentir? Mira, siempre tenemos una química ahí adentro increíble. Siempre, cada vez que salimos al juego, a dar lo mejor de nosotros. Positivo siempre, no importa lo que pase, siempre dar lo mejor de nosotros. No importa, siempre tenemos lo mejor y siempre hay que darlo todo en el terreno de juego. Felicidades, Elier. Gracias.